Bueno, en participación fue esperada, la verdad que venía entrenando hace mucho tiempo por esta carrera, es una carrera larga, fueron 80 kilómetros, y me sentí bien en toda la carrera, fue un día bueno para mí, porque uno puede estar entrenado, pero a veces tiene sus días, pero fue una carrera muy linda, la disfruté de punta a punta, el clima fue cambiando, empezó con agua nieve y después terminamos con sol, con calor. Así que ¿Dónde estaba el circuito? el circuito era alrededor del Cerro Catedral, transitábamos también por toda la costa al lado Gutiérrez, luego subíamos al Cerro Otto y volvíamos a subir al Cerro Catedral otra vez. Bien, mucha gente compitiendo, ¿cómo fue? Sí, más de 2.500 corredores, fue el récord en toda Sudamérica de carreras de lo que es Ultra Trail, lo dijeron los directivos de North Face y bueno, fue una experiencia muy interesante porque bueno, nos codiamos con los número uno de todo el mundo y bueno, estar ahí con ellos y verlos por revistas o por internet y ahora tenerlos al lado fue increíble. ¿Y qué número estuviste llegando? Yo terminé octavo en mi categoría y 28 Bien. en la general. Sí, la verdad no esperaba estar tan ahí adelante y peleando codo a codo con todos esos monstruos que, bueno, muchos son profesionales, ¿no? Claro, se dedican 100% a eso. Exactamente, 100% eso, sí. Bien, Fernando, y a su vez estás con otras actividades por ahora. Sí, ahora estamos por hacer con Espíritu Patagonia un seminario taller de coaching deportivo, ¿sí? En diciembre. El 14 y 15 de diciembre. Ya seguramente más adelante vamos a explicar bien toda la temática, pero lo importante es que entren en nuestra página, en Espíritu Patagonia, y van a encontrar toda la información. ¿Cómo es el coaching deportivo? ¿Cómo es? Sí, el coaching deportivo Sí. es un seminario taller para lo que son profesores y entrenadores Ajá. o líderes de grupos o también deportistas, donde va a ser un fortalecimiento mental para lo que es el deporte, de todo tipo de deportes. Y bueno, nosotros lo vamos a desarrollar acá en Lago Puelo. Bien, y dentro de poquito vas a estar participando también en Chile, nos comentaba. Sí, ya me confirmaron la participación en la Vulcano Ultra Trail, que es una carrera donde hay que subir al volcán Osorno en Chile. Y vamos a ver cómo nos va y de a poquito recuperándonos, porque bueno, todavía estamos con algunas secuelas de la carrera, pero bien, 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 sí, vamos a participar en Chile, ¿Para qué sí. fecha en Chile? Es el 7 de diciembre. Ah, ya queda poco. Queda poquito, sí, estamos ahí en cuenta regresiva, sí.